Salen diferentes piscinitas, ¿no? ¡Oh! No era un mito, era... ¡Wow! ¡Holoborgo! Amigos, amigas, un día más en Islandia y hoy estamos ante las temibles puertas al infierno. Así es, este geyser que está a mis espaldas solía ser conocido por la cultura de los vikingos como la puerta al infierno. ¿Por qué? Pues creo que es más que evidente, ¿no? Esta vaina es un tremendo hoyo volcánico que escupe calor. Y cuando digo escupe, lo digo literalmente. Nos dicen que aquí es muy común que este geyser escupa metros para arriba, aguas termales hirviendo más de 100 grados centígrados, vapor todo el día, a todas horas, todos los días del año. Entonces sí, ellos decían, estas son las puertas al infierno. Incluso muchos escritos dictan que aquí sucedían sentencias, que aquí se hacían rituales para las deidades. Una vaina bastante, bastante perturbadora. Pero más allá de eso, apartando el dato de la mitología, de las leyendas, científicamente este es un lugar sumamente interesante, pues de hecho este geyser es como tal el geyser que le da el origen a la palabra, al término científico. A ver, un geyser o geyser, como sea que ustedes lo conozcan, es lo que es. Son salidas volcánicas, hoyos que pasan en la tierra para que el calor se expulse, ¿no? Los volcanes dicen, ay, como que no puedo acá, entonces salen diferentes piscinitas, ¿no? ¡Oh! No era un mito, era... ¡Wow! ¡Holoborgo! ¡Ay, caramba! No hay duda de por qué le dicen las puertas al infierno, ¿eh? En efecto. ¡Ay! ¡Wow! ¿Se vio bien eso en la toma o no? Sí. ¿Sí? ¡Wow! Oigan, qué impresionante, ¿no? Por eso es que le dicen las puertas al infierno a este hoyo volcánico. Impresionado, impactado quedé. Pero bueno, les decía, eso como tal es un geyser, ¿no? Un geyser. Pues realmente esta palabra, ok, tiene su origen del idioma islandés, que significa el que escupe, el que estalla hacia arriba. Pero uno sí que se pregunta, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Por qué el término geyser, que se usa desde hace cientos de años? Pues verán, dice la historia que por ahí del siglo XI, un investigador vino aquí como a ver qué estaba sucediendo por esta isla, ¿no? Por Islandia, lo que hoy en día es Islandia. Se encontró con que había varias piscinas volcánicas, ¿no? De calor, y el brother dijo, wow, esto está muy, muy interesante, ¿qué es esta vaina? Más allá de las leyendas y las deidades y bla, 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 y se encontró con este de acá, justo esta enorme salida de calor, y dijo, wow, esta es impactante. Entonces le dijo a las personas, a los locales, así como, oiga, ¿esto cómo se llama? ¿Qué es esto? Y las personas le decían, geyser, geyser, que realmente ellos estaban diciendo en el idioma local, el que escupe, el que vomita, ese es el hoyo que vomita, ¿no? Ellos nada más estaban diciendo eso, pero el brother no sabía bien el idioma local y dijo, pues geyser, pues así dicen los locales que se llama, entonces así se llama, geyser. Entonces cuando regresó a escribirlo en libros y demás, el brother dijo, no, pues la gente de ahí dice que es geyser, entonces lo escribió como tal geyser, ya de ahí se leyó en inglés, se interpretó diferente, y ya de ahí lo tradujimos al español a geyser y etcétera, etcétera, pero sí, en efecto la palabra viene de aquí, del islandés, el que escupe, el que revienta, geyser. Y en efecto, a este geyser como tal se le quedó el nombre de geyser, de hecho es, es el único geyser que lleva el nombre como tal, ¿no? Como si te encontraras con un pájaro y dijeras, ¿cómo se llama este pájaro? Pájaro, ¿no? ¿Cómo se llama este perro? Perro. ¿Cómo se llama este geyser? Geyser. Y bueno, es evidente lo caliente que está, ¿no? Acá lo advierten. Cuidado, brother, esto está de 80 a 100 grados centígrados. No, no se recomienda entrar. Y de igual manera, se recomienda mucho usar crampones, ¿ok? Yo tengo aquí mis crampones, mis picos en los zapatos, porque sí que se pone muy resbaloso, de verdad. Sí que se pone muy hielosa esta vaina. Hay letreros que lo advierten así de, ah, por favor, usar crampones, porque si no, te puedes caer muy feo. Cosas resbalosas. Ah, y ojo, no es el único geyser como tal, o sea, sí es el más grande, pero en Islandia hay dos así de
grandes y así de activos, que continúan escupiendo más de 5 metros para arriba. Y salidas, así como tal, piscinas volcánicas, hay muchas, así en toda esta zona, que de hecho recibe el nombre de Geysir, toda esta zona, hay muchas. Te encuentras demasiadas, agüita caliente por doquier. Es algo de verdad muy, muy alucinante. Otra cosa de Islandia que nos ha impresionado, claro que sí, es impresionante esta isla, es impactante, es fría y caliente al mismo tiempo. Esta es, en efecto, la tierra del fuego y el hielo. Bueno, continuemos. Vamos a seguir explorando, vamos a seguir aprendiendo. Qué bonito es estar por aquí. Normalmente les diría, vamos a darle, pero estamos en Islandia, así que lo diremos en el idioma local, el islandés. Hwomen. Oigan, estábamos caminando y volvió a suceder. De hecho, me dicen que sucede como cada 10, 15 minutos. ¡Wow! Wow. No, sucede mucho, sucede bastante. Con razón hay tanto turista. Por lo general en este tipo de sitios no suelen ser tan turísticos. Este sí, la verdad, y entiendo por qué. Si es, no tienes que ser tan paciente para ver el espectáculo de la naturaleza. Estoy anonadado, fascinado, a la vez que aterrado. Las culturas ancestrales creen que el mismísimo Satanás ahí vive. Vaya dato caliente, vaya dato perturbador. Wow, vean qué belleza. Vamos a montar unos caballos islandeses. ¿Alguna vez habían visto un caballo así? Son como muy peludos, ¿no? Obviamente, a ver, por el frío tienen que ser peludos. Y sí, como tal se llaman caballos islandeses. Es la única raza, no sé si se les llama así, raza de caballos que crían aquí por las condiciones climáticas. Y wow, no sé, se me hacen sumamente tiernos. Como que a veces a mí los caballos se me hacen hasta medio malvados. No sé, como que los veo y me dan un poco de miedo. Y estos, no sé, al ser peluditos, como que dan ternura, ¿no? Parece un pony gigante. Eso, es como un pony gigante, como que a pesar de si estar al... Bueno, es que no están tan altos, es eso. Sí, creo que es eso por lo que no me dan miedo, porque los caballos siempre son como los ves... Exacto, vean, tomemos a Ari de referencia. Ah, no son realmente altos. Sí, un caballo siempre lo ves así, ¿no? Como... Yo creo que por eso estos no dan miedo. Sí, pues vamos. Pusimos cascos ya y bufanda, porque esto va a estar frío. Venga, Arisita. Vilquia se llama el caballo. Caballo de Ari. Como mojón se trepó. And then with this. Pues miren, el hecho de que sea más chiquito el caballo me hace sentir como más seguro. Como que si me caigo no va a estar tan mortal. Porque sí, es un riesgo siempre con los caballos. Oh, there we go. Tengo una prima que se cayó de un caballo una vez. No puede oler desde aquel entonces, no. No es broma, es real, no huele. Y sí, hoy en día vas a su casa y se le están quemando los frijoles, tiene abierto el gas y ella no se entera. Es una cosa muy loca, pero es verdad, entonces sí, Cuidado con los caballos. Ahí vamos. Oigan, no, pues esto es sumamente amigable, sumamente amigable. Como que simplemente camina el de enfrente y los demás lo siguen. ¿Será que por el frío les da como flojera rebelarse? No, no lo sé. Y miren, nos están contando que tienen picos en sus... ¿Cómo se les llama? En sus herraduras, esa es la palabra, herraduras. Y por eso es que no se resbalan a pesar de que está pues bastante hielosa la cosa. Miren, esto está muy amigable. Tal vez simplemente yo había tenido malas experiencias con caballos. La última vez que me subí a un caballo fue en la Patagonia, en Chile, no sé si recuerden. Y a ver, estuvo bien, estuvo cool, pero sí, en algún punto se ponen rebeldes. Pues muy agradable, debo decirlo. Sumamente agradable, sumamente bello. La luna por ahí, a pesar de que es de día. Qué lindo es Islandia, ¿verdad? Es muy, muy fotogénico. Vean esto. Miren, tenemos el sol ahí. ¿Sí lo están viendo? El sol y la luna. No sé si mi cámara lo alcance a agarrar, pero vean. Sol, luna, caballo peludo islandés. El de Ari se para y se para a comer. Este también, entonces tienes que jalar y patear. Eso, ahí está. Dice el guía que realmente son muy tragones, que pueden estar come y come los carnales. Y que si no lo detienes, van a seguir come y come. Ah, vean, un campo de fútbol. ¡Órale! ¿Se imaginan jugar fútbol aquí, así en medio de la nada? De verdad, estamos así. Bueno, hay una casita ahí, pero no sé si alguien realmente viva ahí. Ay, qué toma tan cinematográfica, vean. La sombra del caballo, la luna, la casita, la cancha de fútbol llanero y un muchacho lleno de esperanzas. Es el principio de cualquier película romántica. Y ahorita ya llegamos a la zona como más de casas, vean, hay como casitas, graneros, ya se siente como más vida aquí. Pero sí, no, esta gente tiene demasiado espacio. Hemos vuelto. Gran éxito. Uf, pero mis manos sí las siento heladas, ¿eh? Sí, congeladas. Misión exitosa, qué bello.
Hablemos sobre la bandera de este bello país, la bandera de Islandia. Podemos ver, podemos observar que es muy similar a la bandera de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega. Pues verán, esto es porque las banderas de todos estos países comparten la conocida como Cruz Escandinava. Es como el mismo diseño, la misma forma, la misma posición, pero con diferentes colores. Esto nos habla sobre el contexto que tienen estos países y su relación con el cristianismo. Como tal, lo que hace es que representa a la cristianidad y de hecho, cómo es que poco a poco fueron convirtiéndose al cristianismo. Por ejemplo, en Islandia es muy interesante que acabaron convirtiéndose a ser un país cristiano por finalidades comerciales. Verán, Noruega solía ser por ahí de los años 900 después de Cristo, de los más fuertes países en cuestión comercial y llegaron al punto de exigir que todos los países con los cuales tuvieran relación comercial tenían que ser cristianos. Si no eras cristiano, era como, brother, no vamos a exportar para allá, no vamos a comprar los productos de tu tierra. Entonces, por ejemplo, a la gente que habitaba en lo que, a lo que hoy en día es Islandia, en ese entonces era como otro pedazo de tierra, les dijeron, puedes seguir teniendo tus creencias antiguas, ¿no? Puedes seguir creyendo en tus deidades vikingas o lo que sea, pero a escondidas, a ojo público, tienes que rendirle homenaje a Jesucristo y de esta manera podemos seguir haciendo comercio contigo. Y pues de esa manera fue como se convirtieron y pues ya. Cientos de años después, que ya fue por fin un país independiente como tal Islandia. De hecho, a la fecha en que grabo esto, tiene poco más de 100 años de ser un país completamente independiente. Pues se declaró como tal la bandera con la cruz escandinava. Ahora, ¿por qué los colores? Pues verán, azul porque está rodeada de pura agua, no es una isla. Y rojo y blanco porque representan al hielo, que hay bastante hielo. Hay más del 10% de glaciares en este país. Y el rojo del calor de los volcanes. Ahí lo tienen, ¿qué tal? Interesante, por eso es que comparten la misma bandera con diferentes tonalidades. Pues amigos, amigas, así es como concluimos con un día más por Islandia, congelándonos las pelotas, pero dejándonos asombrar por lo hermosas que son estas tierras. Gracias por haberme acompañado, manténganse calientitos, felices fiestas, adiós.